Enkarterri, Meatzaldea, eta Ezkerraldeatik, Txusa Padrones, Aitor Torre, Irune Senarro, Kimetz Arana, eta Asier Vega. Durante décadas, el cambio en Vizcaya se ha llamado lucha obrera, derechos de la clase trabajadora, dignidad. El cambio ha sido posible porque Vizcaya es Enkarterri, Meatzaldea, Ezkerraldea. Desde estas comarcas, desde estos eskualdes, se han hecho grandes aportaciones también al equipo de Vizcaya para cambiarlo todo. Y, en su nombre, aquí tenemos a Asier Vega Mesedes, micrófonora. Arantzak oso ondo esan dago, guk ez dugu inor bide bazterrean utziko. Nosotras y nosotros no apuntalamos ni apuntalaremos un sistema que presenta como parásitos sociales a las personas a las que no puede exprimir más. Porque para el actual modelo socioproductivo, capitalista y patriarcal, las personas son simples números con los que se opera para obtener el máximo beneficio utilizando así la vida de las personas como mercancías. Por eso, y porque nos encontramos ante una grave situación de crisis sistémica, es necesario que superemos el modelo actual y comencemos la transición social y ecológica que necesita Vizcaya, para avanzar hacia un modelo socioeconómico alternativo en el que el medio ambiente y las personas no sean instrumentos de usar y tirar, un modelo construido entre todos y todas desde abajo y a la izquierda. Transición social eta ekologiko hori Bizkaian gauzatzeko bost ardatz nagusi identifikatu ditugu datorren lau urteentzako eta garatzeko. Eskualde ardatz izango duen lurralde garapena, zaintza lanak aitortu eta erdigunean kokatzea, industria eredu dibertsifikatu eta ingurumenarekiko errespetuzkoa, transizio energetikoa eta elikadura burujabetza. Bizkaian lan eta bizi nahi dugunon aukera bermatuko duen eredua eskaintzen du Euskal Herria Bilduk. Horretarako, eskualde ezberdinetako errealitateari eta beharrei erreparatuz, emakumeak eta gazteak ardatz izango dituen enplegu plan integral eta inklusiboa garatuko dugu. 21. mendeko Bizkaian, eredu produktiboa eta erreproduktiboa gaurdanik eraldatu behar dugu. Lehentasunezkotzat hartuz, enplegu duin eta iraunkorra zein lan guztiaren banaketa. Bereziki orain, Bizkaian ematen ari den langabezi tasa jasangarriak direnean, gizartearen pobretxe maila onartezina denean, eta lana eta bizitzaren prekarizazioa agerikoak direnean, elkartasunean, autonomian eta berdintasunean oinarritutako ekonomia sozial, eraldatzailea eta solidarioaren aldeko apostu irmoa egiten dugu. Izan ere, Bizkaiko ekonomiaren txat ezinbestekoa da industria sektore indartsua, berritua, dibertsifikatua eta gure eskualdetan kokatuta izatea. Tokian, tokiko agenten laguntzarekin eta sektore publiko indartsu batekin, Bizkaiko industriaren aldeko plan orokorra garatu eta bultzatuko dugu, garapen endogenoa eta integrala helburu izango duelarik eta pairatzen ari garen desindustrializazio egoera larriari buelta ematen lagunduko duena. Un elemento esencial para la consecución de este objetivo es la producción y el consumo de energía. En la actualidad vivimos sometidos y sometidas a un modelo energético caduco y destructivo, basado en la explotación de combustibles fósiles y en manos de las grandes multinacionales, cuyo único objetivo es la acumulación de capital, del capital sin ninguna consideración para con el medio ambiente y la salud de las personas. El problema es especialmente grave en Euskal Herria y, por lo tanto, también en Vizcaya, donde importamos más del 90% de la energía que consumimos. Egoera honi buelta emateko, transizio energetikoari hasiera emango diogu. Sistema energetiko herritar eta burujabe bat eraiki behar dugu kontsumoaren murrizketan, energia berriztagarrietan eta ekoizpen eta banaketa eredu dezentralizatu eta banatu batean oinarrituta. Frente a quienes dicen
que cualquier actividad es lícita si genera beneficios económicos, sin importar si contamina o si destruye el medio ambiente, Euskal Herria Bildu dice no al fracking. Frackingari ez Bizkaian ez inon. Ez orain ez inoiz. Lehen aipatu badut tokiko garapenerako industria sektore indartsu bat izatea ezinbestekoa dela, lehenengo sektorea ezin daiteke gutxiago izan. Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza eskualdetako ekonomia eta garapenerako beharrezko piezak dira. Eta horregatik, estrategikotzat hartzen dugu lehenengo sektorea. Ondorioz, elikadura burujabetzaren bidean, baserritarren, arrantzaleen eta kontsumitzaileen beharretan oinarrituriko tokiko elikadura sistemak eraikitzea dagakoa. Beti ere, baliabide naturalak zainduz eta hauen erabilera jasangarria eginez. Pero todo lo mencionado hasta ahora no sería posible, ni será posible, si no reconocemos que el trabajo reproductivo y de cuidados, invisibilizado por el sistema, es imprescindible para sostener la vida. Por ello, proponemos avanzar en la construcción de un modelo de organización colectiva, social y económica, corresponsable con el cuidado de las personas, de manera que sea la vida y no la obtención de beneficios económicos quien guíe el desarrollo económico, social en Bizkaia. En definitiva, proponemos poner la vida en el centro de todas las políticas. Egun eredu socioproductiboa eraldatu nahi dugu, eta horretarako transizio sozial eta ekologikoa abiatuko dugu. Guztiontzako bizitze ona edo erderaz esaten den moduen, el buen vivir, helburu daukagularik. Erronka polita daukagu aurrean, Bizkaia berria eta alternatiboa eraikitzeko. Guztion artean, Bizkaia gorria, berdea, morea eta anitza eraikiko dugu. Baina erronka horren aurrean ez gara geldirik geldituko, martxan gaudelako jada. Beraz, guztion artean eraikiko dugu Bizkaia berria hau, animo eta aurrera!